La guerra de Gaza ha revivido el conflicto palestino-israelí, que como siempre trataremos con el máximo de objetividad. Si hablamos de los israelíes y de los palestinos en la actualidad, hay algunos datos importantes. Los israelíes descenderían de hebreos, cuyos ancestros llegaron a la región hace 3.000 años. Los palestinos en un principio se creían descendientes de filisteos, que habrían llegado también hace 3.200 años. Pero ahora tenemos constancia de que los filisteos emigraron desde Europa. Los palestinos realmente proceden de los cananeos, que llevarían en la región 4.000 años. Palestina se refiere al territorio entre el río Litani y los altos del Golán, entre el río Jordán y el desierto del Sinaí. Es sin duda una región de gran importancia debido a su geografía como punto de unión entre Europa, África y Asia. Posicionado cerca de los primeros imperios y con una población belicosa, tiene todo lo necesario para formar una región conflictiva, pero es peculiar el gran sentimiento que provoca este conflicto en las personas a lo largo de todo el globo. Tenemos casos muy llamativos como el conflicto del Nagorno-Karabaj en 2020 y 2023, en los que luchaban la Armenia cristiana contra el Azerbaiyán musulmán. Acabó con 120.000 personas abandonando el territorio y aunque hubo declaraciones de apoyo en alguna de las partes, no encontramos la misma polarización. Tampoco la encontramos en guerras como la de Siria, Libia, Yemen o Irán-Irak. El conflicto de Ucrania es algo más que una guerra regional, por lo que se entiende que el pueblo perciba mayor implicación, pero esta podría ser realmente una buena investigación. ¿Qué hace que un conflicto regional como la guerra de Gaza polarice tanto? En los actuales territorios de Israel y Palestina, hasta la creación del Estado de Israel en el año 47, habían convivido judíos, cristianos y musulmanes. Es cierto que durante el periodo otomano la mayor parte de la población era musulmana, pero esa idea de que no había judíos en Palestina antes de la creación de Israel no es cierta. Entre finales del tercer milenio antes de Cristo y principios del segundo, encontramos en Oriente Próximo algunas tribus seminómadas de pastores semitas que se desplazaban en un cuadrado desde el río Jordán en el lado occidental al Tigris en el oriental y desde la península de Asia Menor a los desiertos arábigos del sur. Estos grupos tendrían descendencia en los amorreos que crearon el imperio babilonio, otro grupo que sería más adelante los hebreos y luego encontramos un tercer grupo semita que frecuentaba la región de Canaán. El segundo grupo se desplazó de la antigua ciudad-estado de Ur en Mesopotamia hasta Canaán. Este desplazamiento habría sido progresivo, con distintas oleadas entre el 2000 y el 1500 a.C. Una crisis egipcia en el siglo XVIII a.C. posibilitó una invasión desde Canaán por distintos grupos semitas. Entre ellos llegaron los hicsos, que acabaron siendo faraones, y los aribu, que pertenecían al grupo del que descendieron los hebreos. Cinco siglos más tarde, los aribu fueron esclavizados por Ramsés II, provocando que estos regresaran a Canaán y se reunieran a los que no se habían desplazado, formando el pueblo hebreo. El judaísmo en un principio era monolatrista, ya que no tenían un dios propio, sino que rendían culto a los dioses del imperio dominante. Durante su estancia en Ur, veneraron a los dioses sumerios y más tarde a los semitas y egipcios, hasta que con la llegada de Akenatón se empujó esa idea del monoteísmo con el dios Atón. A su vuelta, los aribu llevaron a sus compañeros de Canaán las ideas monoteístas, con las que muchos judíos comenzaron a organizar su propia religión. Hubo otras que se basaron en el monoteísmo, pero únicamente ha sobrevivido el grupo de los samaritanos. La expansión de esta religión judía, sumado a sus estrictas tradiciones, fueron la base perfecta sobre la que comenzara a formar una nueva etnia. Cuando estamos viendo a Abraham, ¿qué es lo que estamos viendo? La Biblia que nos va a contar es que estamos ante un personaje que probablemente viene de Ur de Caldea, es decir, de Mesopotamia, que en un proceso de seminomadismo asociado a movimiento de ganado, atraviesa el norte del desierto de Arabia y llega hasta la tierra de Canaán. ¿Abraham es un personaje real? ¿Podría o no podría? Esto sí que históricamente, sí tenemos ese movimiento de pueblos que van a llegar desde el valle de Mesopotamia hasta el valle del Jordán. Pero además pueblos que a su vez han salido de otro lugar y ese otro lugar es el desierto de Arabia. Quizás hay un momento de una bonanza que permite crecer la demografía, y la bonanza pone fin, entonces o se mueren de hambre o tienen que salir.
los acadios pueden estar en ese grupo, los amorreos antepasados de los babilonios pueden estar en ese grupo, los nabateos estarían en ese grupo, pues es posible que estos proto-israelitas estarían en ese grupo. Claro, estamos hablando, en definitiva, de ese término cada vez más en desuso de los semitas, pueblos que cada X tiempo emergen desde los desiertos de Arabia. El último que salió fueron los árabes tras las prédicas de Mahoma. Tras su congregación, los hebreos habrían comenzado a luchar contra los cananeos en tribus que formaban una especie de confederación y se juntaban para ir a la guerra. Tras 2 siglos se fundó el Reino de Israel en el siglo X. Este reino, fundado por David, estableció su capital en Jerusalén y encontró que los filisteos, un pueblo del mar, se estableció en la costa más o menos a la par. También decir que este primer reino de Israel no tiene unas fronteras bien definidas. Se acabó dividiendo en dos tras la muerte de Salomón. Al norte, el reino de Israel, con capital en Samaria, que dio el nombre de israelitas a sus habitantes, a diferencia de los actuales israelíes. Y al sur, el de Judá, con capital en Jerusalén, que dio a los suyos el gentilicio de judíos. Pero además de esta diferencia de gentilicio, la escisión trajo también una separación religiosa, en la que ambos estados seguían las leyes mosaicas, pero el reino de Israel adoptó algunas prácticas paganas como adorar a los dioses cananeos. Los asirios, durante su expansión en el siglo VIII a.C., conquistaron Israel y avasallaron al reino de Judá. En el reino de Israel, quienes no murieron en combate fueron dispersados por todo el imperio y se llevaron colonos a la región de Canaán. Esta sería la primera diáspora, aunque hay que diferenciar aquí, ya que estos dos estados seguían las leyes de Moisés, pero solo eran judíos los habitantes del reino de Judá. De estos israelitas, únicamente han sobrevivido hasta la actualidad los samaritanos, que siguiendo las leyes de Moisés, no son judíos. Finalmente cayó el reino asirio en manos de los babilonios, que en el 567 a.C. conquistaron Judá, destruyendo el templo de Salomón y exiliando a las élites judías a Mesopotamia. En esta segunda diáspora recapitulemos un poco. Los israelitas, esparcidos por todo el reino asirio, debieron integrarse de una forma un tanto forzosa, pero ese remanente que consiguió permanecer en Canaán serían los samaritanos. Los que permanecieron en Judea, algunas décadas más tarde, cuando los persas conquistaron Babilonia, el rey Ciro permitió el retorno de los judíos, que comenzaron a reconstruir el templo de Salomón, y se consolidó el judaísmo como la religión hebrea. Aunque fuera de este territorio de Judea, quedaran unos seguidores de las leyes de Moisés. En el siglo IV, Alejandro Magno conquistó el imperio babilonio y a su muerte, la región de Palestina y Egipto le tocó al general Ptolomeo, comenzando las tensiones religiosas entre los judíos. Una parte de ellos se apaciguó con la llegada de los griegos, pero los ortodoxos buscaron fortalecer su religión incorporando a los descendientes de los israelitas. Tras 4 guerras contra los seleúcidas, estos últimos arrebataron a los Ptolomeo las tierras de Palestina. A mitad del siglo II, los seleúcidas insistían en el apaciguamiento de los judíos, pero si a esto le sumamos que el imperio estaba en una guerra civil a la vez que se enfrentaba a egipcios, partos y romanos, los judíos lo tenían en bandeja de plata. El detonante fue que el rey Antíoco saqueó el templo de Salomón. La revuelta de los macabeos fue liderada por la familia con este nombre. Tras 31 años consiguieron su independencia y en los siguientes tiempos agrandaron su reino aprovechando la decadencia de los seleúcidas. Al este tuvieron que enfrentar a los nabateos y con algunas complicaciones se mantuvieron unidos hasta el 67 a.C., cuando la muerte de Salomé dejó como herencia una guerra civil entre sus herederos. Entonces llegó el general Pompeyo y ocupó la zona aprovechando las disputas entre los locales. Durante varios años de esta guerra civil hubo desacuerdos entre los asmoneos, sucesores de los macabeos, y los generales que habían luchado contra los seleúcidas, que ahora reclamaban más poder, hasta que en el 40 a.C. el senado romano nombró a Herodes rey de los judíos, dándole una gran autonomía, algo que no gustó a los ortodoxos, ya que su familia se había convertido al judaísmo hacía tan solo una generación. Herodes, entre otros logros, reconstruyó el templo de Jerusalén. Este reino se fragmentó entre los herederos de Herodes y con los años la mayor parte del territorio cayó bajo el dominio de los romanos, con lo que a mediados finales del siglo I, los seguidores de Moisés se alzaron buscando recuperar, si no la independencia, al menos la gran autonomía que alguna vez logró Herodes. La guerra duró unos 7 años en los que el ejército romano sitió Jerusalén y a su entrada destruyeron gran parte de ella
saqueando e incendiando el templo de Salomón. Tras destruir las fortalezas judías, se dio por acabada la resistencia. 60 años más tarde, hubo una segunda revuelta que duró 4 años. Tuvo el mismo resultado. Esta vez se tomó una medida de refundar la ciudad de Jerusalén cercana a la antigua ciudad de David, y otra que sería dispersar por el imperio a los judíos evitando una nueva revuelta. Pero es presumible que no se pudiera transportar a tal cantidad de gente, por lo que alguno se quedaría en la zona, y es complicado saber la magnitud de esta diáspora, ya que en estos momentos se extendía el cristianismo y poco se diferencia entre el primer y el tercer siglo los restos arqueológicos de una sinagoga y los de una iglesia, por lo que vamos a encontrar una pequeña comunidad judía en Palestina, otros desperdigados por las orillas del Mediterráneo y otros más aventureros que llegarían a Yemen y al norte del Mar Negro.